Muy buenos días, mi nombre es Rubí Alvarado. Bienvenidos a Energy News. Hoy es 13 de enero y les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará en febrero un plan de inversión conjunta pública y privada para el sector energético. El plan incluirá proyectos para Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Adelantó que el plan buscará renovar las centrales hidroeléctricas del país con inversión pública y privada. José Ángel Gurría, titular de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, aseguró que los vencimientos de deuda de Pemex ya no son una preocupación. El secretario general de la OCDE reiteró que los problemas de pago ya no le quitarán el sueño al gobierno, gracias a que puntualmente se hizo el refinanciamiento de la deuda. La Organización de Países Exportadores de Petróleo aseguró que el mercado mundial estará bien abastecido en caso de una escasez de crudo por una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente. El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos aclaró que la reciente crisis en Medio Oriente no representa un riesgo para el Estrecho de Hormuz o un freno para los envíos de petróleo desde el Golfo Pérsico. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, afirmó que el potencial de energético de México es muy importante. Sin embargo, aclaró que para desarrollarlo por completo es necesaria la participación pública y privada, debido a que sin el apoyo de ambas partes es imposible lograrlo. Resaltó que es fundamental generar mayor energía y hacer más eficiente el sistema de gasoductos. La capitalización del mercado bursátil de la petrolera estatal Saudi Aramco se ha reducido en unos 200 mil millones de dólares desde su punto más alto, el cual lo alcanzó a finales del año pasado. El ajuste está asociado a los temores de un posible ataque a su infraestructura por las recientes tensiones en Medio Oriente. En diciembre, Aramco se convirtió en la primera empresa pública en llegar a los 2 billones de dólares en valor del mercado. Sin embargo, ahora vale cerca de 1.8 billones de dólares. Sus acciones se cotizan en un nivel de 34.50 reales saudíes, alrededor de 9.20 dólares. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Rubí Alvarado y los esperamos el día de mañana con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana!